privacidad también. Si no queremos, abrimos. Miren por aquí. Miren por aquí. Oaxaca, ¿cómo están? Yo soy Mafer y ¿qué creen? Que el día de hoy me encuentro en San José del Pacífico. Especialmente venimos a visitar las cabañas Elba. Nos comentaron que tienen unos excelentes servicios, no sabemos, mención no patrocinada. Así que venimos y les vamos a platicar pues de estas cabañas. Nos comentaron que tienen una excelente vista, así que el día de hoy estamos aquí. Vamos a vivir esta experiencia, vamos a un rato a disfrutar de un sabadito familiar. De un fin de semana familiar. Así que suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que estés pendiente a nuestros nuevos videos, porque más del 80% no están suscritos. Súper recomiendo que se suscriban. Por aquí está la campanita. Suscríbanse, denle like, compartan este video. De verdad que me ayudarían mucho. Así que ¡comenzamos! ¿Qué creen? Para bajar aquí a las cabañitas debemos de pasar esas escaleritas que acaban de ver. Aquí ya bajando tenemos aquí lo que es la recepción. Aquí es donde vas, si ya reservaste, aquí vienes a la recepción. Igual ahí van a salir algunas tomitas, pero el día de hoy, bueno, les voy a platicar un poquito de los costos, ¿no? Los costos, nosotros somos 3 personas y pagamos lo que son 1800. Por aquí les dejo la conversión en dólares. Y lo que incluye es pues quedarse desde la mañana. Y se entrega a la 1 de la tarde. Se entrega a la 1 de la tarde el servicio. Aquí les especifico bien las horas. Y incluye igual un almuerzo continental, si no me equivoco. Así que vamos a almorzar y vamos a ver qué nos ofrecen por aquí, porque de verdad que sea muy agradable estas cabañas. De verdad se ven bastante agradables. Así que pues les voy platicando cómo nos las vamos pasando por aquí. Amigos, sean bienvenidos a Cabañas Elba.
Miren, pasen por aquí, de verdad que sus instalaciones están muy padres. Pero les quiero comentar algo muy importante. Contamos con una tele, contamos con un frigobar que tiene distintos productos que podemos comer. Pero les quiero decir algo muy importante. Venir a la sierra es para conectarte con la naturaleza, es para venir a pasar un buen rato. De verdad que aquí el clima está extraordinario, pero pues no está de más, ¿no? Tener una tele, un plus, por si alguien se quiere quedar a ver la tele un ratito, se levanta más temprano y pues digo, aprovechan la tele. Pero pues venir a la sierra es venir a conectarte con la naturaleza, es venir a disfrutar. A disfrutar con tu familia, a disfrutar con tus amigos, a disfrutar con la persona que quieras, pero a venir a disfrutar y a conectarte con la naturaleza. De verdad que está extraordinario esto. Miren por aquí esta cama king size que nos viene en la cabaña. Déjenme decirles que hay cabañas con chimenea. Esta que nos tocó a nosotros no tenía chimenea, pero digo, la verdad está muy padre. Esta camita, miren, se siente muy muy cómoda. Y miren, por aquí tenemos aquí unos silloncitos, pero igual que allá abajo tenemos lo que es nuestra vista, que sin duda está muy padre. Miren por aquí, bueno, o sea, en todos lados se puede abrir. Uy. Se puede abrir. Y tenemos un vistón para conectar con la naturaleza, que de verdad es lo más padrísimo de venir a estas cabañas. Tenemos lo que son igual unos silloncitos para tomarnos unas selfies muy muy padres por aquí. Pero vamos a algo que igual me llamó mucho la atención. Contamos con aromaterapia. Ahí tenemos aromaterapia, de verdad que está muy padre la aromaterapia. Tenemos igual ventanas. Las abrimos, las cerramos como nosotros queramos. O tenemos privacidad también. Si no queremos, abrimos. Miren por aquí. Como les decía, tenemos privacidad si queremos, o si queremos conectar más con la naturaleza, al igual. Tenemos un excelente campo a los alrededores. De verdad que está muy padre. Tenemos tapetitos por aquí. Muy, muy padrísimos. De verdad, un servicio extraordinario. Pero ahora vamos a pasar a una parte importante que igual le suma a esta cabaña. Vamos a ir a la parte del baño y van a ver, porque les va a sorprender esto. Así que vénganse. Miren, por aquí tenemos un mueblecito empotrado para poner distintas cosas que traigamos. Y vénganse para acá, porque de verdad que el baño está muy muy amplio. Contamos con un WC y contamos con este espejito, de verdad que está muy padre. Contamos con lavabos para él y para ella, jabón, toallitas para asearte muy muy bien las manos. Contamos igual con tapetes, es algo de mencionar, porque esos son tapetes tradicionales aquí de Oaxaca. Así que igual miren por acá, tenemos lo que es una bañera, una tina de baño. Contamos con agua caliente, agua fría, contamos con toallas para él y para ella, diferentes champús, y de verdad que está muy padre. Pagamos lo que viene siendo 1,800 por 3 personas. Digo, es un precio pues considerable. Hay algunas, si vienes aquí a San José del Pacífico, puedes encontrar igual cabañas desde 400 pesos, depende del lugar. Así que pues, creo que tienen que venir a San José del Pacífico. Tiene unas vistonas espectaculares. De verdad, tienen que venir a visitar esta parte de la Sierra Sur de Oaxaca. Y pues a pasársela de lo mejor, miren, a relajarse un ratito, a conectar con la naturaleza y más que nada a pasarla de lo mejor. Así que pues hasta aquí el video del día de hoy, espero y les haya gustado mucho. De verdad me alegra que sigan viendo mis videos, me alegra que te suscribas, me alegra que active la campanita de las notificaciones, porque pues eso nos suma, ¿no? Para seguir visitando diferentes lugares. Y pues para la otra nos vamos al hotel más barato, a la cabaña más barata de San José del Pacífico. Si este video llega a más de 100 likes, nos vamos a la cabaña más barata de San José del Pacífico para que vean los pros y los contras. De verdad que acá está muy padre.
te relajas mucho. Como les había comentado, cuenta con aromaterapia, la salita, la televisión, el frigobar, digo, diferentes cosas que hacen de la estancia que sea maravillosa, las instalaciones muy padres, el servicio en el restaurante de lo mejor. Así que pues los invito a que vengan. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Que tengas un excelente día. ¡Pásala súper!